Muy buenas a todos y bienvenidos a la continuación de Lord of the Fallen. Como viste en el último vídeo, matamos a la pequeña araña esa, la cual costó bastante hasta que me di cuenta que, siendo guerrero, aquí hace falta un buen espadón. No sigue la misma mecánica que Dark Souls, así que aquí, si queremos ser un buen guerrero, espadón a dos manos y para adelante. Ya que estoy aquí voy a equiparme bien, porque me he dado cuenta, he estado jugando fuera de cámara y me he dado cuenta de que un buen escudo siempre viene bien. Y que incluso el arma, me lo voy a cambiar y a ponerme el Uras, que es un estoque que funciona a dos manos. Y que puede quitar más, creo que puede quitar más que la espada grande, lo probaré ahora según vaya jugando, a ver qué tal se me da. Y por lo demás estaba bien. ¿Por qué me pongo este escudo si el estoque, cuando lo llevamos a una mano, vemos que no podemos con él? Pues porque este juego no funciona como Dark Souls. Aquí, si llevamos un escudo a la espalda, si nos atacan por la espalda, nos bloquea el ataque. Eso es algo bastante bueno que me ha gustado. Así que bueno, vamos a probar a ver cómo va el Uras este. Y aunque las misiones buscan Tana y Caslo en la ciudadela del monasterio, con lo cual hay que rehacer el camino, volver para atrás. Vamos a... A ver... Este... Furia... Embestida... Vale. Vaya, hombre. Es... Rapidillo, vale. Vamos por aquí, que teníamos que hacer algo. Aquí fue donde matamos al bicho ese. Y vamos a venirnos por aquí. El cual tenemos... Este personaje. Dice que no nos va a matar. Que nos va a dar una recompensa si lo ayudamos. ¿Qué tipo de recompensa? Vale. Si le damos calavera humana, nos dará cosas, supuestamente. Muy bien todo eso, muy bien. Pues, toma, calavera. Perfecto. Todas las calaveras que nos vayamos encontrando, pues se las damos a este señor. Y ya está. Por aquí teníamos esto, que no dice signo extraño ni diamante antiguo. Vale. Esta puerta, que es por donde vinimos la otra vez. Por cierto, aquí está cerrado, vamos a abrirlo. Esto sonará del vídeo anterior, que vinimos y aquí, como veis, estaba todo esto. Lo cual no vamos a continuar porque ya me cogí todos los tesoros y tampoco quiero. Puede que sea un atajo, a donde tenemos que ir. Pero voy a rehacer el camino, que sé que puede que me haya saltado algo. Sí, puede que me haya saltado algo. Por aquí subimos, a ver lo que hay. Este, fíjate, este me da miedo. Así que vamos a usar esto. Y a ver cuánta vida quitamos. Relativamente poca, por no decir que nada. Vamos a cambiar de arma. Así sé con cuál le quito más o menos. 67. 67. Hacemos así. Y a ver. 68. Bueno. Más o menos con las dos le quitamos lo mismo. Oh. ¿Dónde está? Arriba. Aquí tiene que tener la urna. Mírala. Hala. Vamos a matar a este. Toma. El ataque fuerte es un poco cutre, eso es verdad. Hala. Uepa. Bueno. ¿Veis? Me ha dado por detrás y mi escudo ha bloqueado ese ataque. No del todo, porque tampoco este es un pedazo de bicho. Pero... Ahí está. Esto que lo malo es que quita mucha estamina. Bueno. ¿Sigue estando vivo? Pues si lo... ¡Ah! Lo tenemos que cogerlo.
Como veis, eso está muy bien porque lo desestabiliza. Entonces ya es cuando podemos pegarle. Ahora sí, vale, tenemos que coger el objeto, no sabía yo eso. Pues ya está. Y abrimos otra puerta que también estaba cerrada. La verdad es que los toques, o esto diría más bien que una alabarda, pero bueno, tampoco es que sea. ¿Qué pasa? Sácalo de aquí. What are you doing here? We saw this shining door while running from the Rogar, so we jumped in. Could there be anything worse? We can't get back now. And the captain? He'll never forgive us. We're trapped. No voy a ser tan malo decirle a Baby Go cobarde. You escaped the Rogar and came here. And how on earth could we know where it would take us? Vale. What happened to him? This place is swarming with monsters. They got him bad. If he doesn't get any medicine, he's done for. Please, you must have a spare potion. Uf, no, no, porque no tengo apenas poción. No voy a gastar más. Bastante bueno soy ya. Can't say I have. This place will become our tomb. You better leave. Well, we were on our way to the tower by the bridge, the one on the right. We thought we'd hide there, but there's a powerful demon guarding it. Vale. I'll see what I can do. Thank you. Vale. Vamos a matar a los demonios que dicen que hay hasta la puerta de allí. Preferible eso a darle una poción. Que tenemos, creo que son 7 por ahora. O sea que no es nada. Así que vamos. Esta zona pega pequeño. Oh, tarda mucho. Tiene una pequeña caída de frame esta zona. No es por el vídeo, no es por. ¿Veis? Tiene siempre pequeña caída de frame. Muy pequeña, pero lo tiene. Furia y embestida. Voy a probar la embestida. A ver si funciona bien con esto. Bueno, si la usamos cerca, lo mismo. Venga, recupera. ¿Está por aquí? ¿Dónde ha ido? Bueno, a ver. Eso estaba bien. Vamos a bajar por aquí. Por aquí. Y ahora, como veis, hay enemigos nuevos. Enemigos nuevos, 4 pociones, bueno. 81. Creo que voy a mejorar la embestida, Puede que me resulte bastante útil a nivel máximo. Ahora. Ah, bueno. No pasa nada. Por eso tenemos aquí. Ahí está. Recuperando, no lo dejamos que se recupere. Por lo menos no se recupere del todo. Tenemos aquí al muchacho tirando la flecha. Este ya está muerto. Vamos a matar a este. No me acaba de convencer. El Uras. Es muy lento. Yo creo que va a haber armas mejores para guerrero. Voy a probar otra arma, porque aunque esta es verdad que quita mucha vida, pero no. ¿Veis? Se me gasta la estamina enseguida. Y no, no me convence. Ahí está. Ahora, yo creo que ya tenemos todo esto limpio de enemigos. Creo. Recuperamos esos 4. Vamos a ver si podemos subir de nivel. Tampoco tengo el multiplicador tan grande. Tengo 10.000. 2. Y necesito mucha fe. Creo que era hasta el 15, creo. ¿No? A ver, aquí. Sí, ¿veis? Todo me pide 15 de fe. Quiero subirlo para subir mi habilidad al máximo. Y la embestida, que creo que va a ser bastante útil. Entonces, voy a seguir subiendo ahí.
Y bueno, creo que ya está todo limpio de enemigo. Vamos a hablar con esos. Sí, ¿no? Está todo. Vamos a cambiar la lura. Voy a seguir con la espada, aunque quite un poco menos. Pero a ver si nos va mejor. ¿Qué no nos va mejor? Pues seguiré probando así armas hasta que alguna... Esta por lo menos, como veis, tiene este ataque. Que por lo menos resulta más útil. Por ahí hay nada. Ya está, no te quejes. Todavía no lo he despejado. Bueno, habrá que matar a todos los que hay por aquí. Es decir, al bicho aquel grande también. El perro se me ha perdido. No sé si está por aquí. Pero bueno. Vaya, aquel bicho. Ahí lo lleva. 132. ¿Qué es eso, eh? Puede ser que... Toma. Vamos. Vamos. Uy, que está muerto casi. No, ya no puedo. Echamos para atrás. Le quitamos 88 con eso. Y ya está. Y ahora aquí está el gordete aquel. Son bastante fáciles, en verdad. Los gordetes son... Si esquivamos estos cuatro ataques... ¡Ah, mira un cofre! Me lo dejé la otra vez. Vaya, hombre. Lo peor es que te quitan estamina sus golpes también. Venga. Muerto. Pues este cofre... Supongo que ya sí está despejado todo. Empujón para grande. Bueno. Supongo que ya está todo. No creo que haya más. Porque ya los que quedan están abajo y no creo. Pero bueno, si vemos que no, pues tendremos que hacerlo. Pero bueno, todas las misiones secundarias son buenas. Todas. Por aquí. Venga. Ya he terminado, ¿eh? Todavía no. Pues me voy a cargar a los de abajo. Si los de abajo, aún así, me dice que no, pues se acabó. Bien, vamos a dejar por ahora la misión de lado. He visto que matando a todos los enemigos, esto fuera de cámara, sigue diciendo que todavía no. O sea que habrá que matar a bastantes enemigos más. Así que vamos a dejarlo, eso ya lo iré investigando. Y vámonos derechitos a la zona donde hace falta irse. No. You see, it was looking for me. And now it's found me. Vaya. Help me travel dimensions. No. But it will let me. Should you... Vale. Entonces ahora este hombre, este muchacho puede viajar entre dimensiones. Podemos hacer runa. 13. Runa grande. Una. Hago esto siempre. Le voy a añadir. Y de aquí, pues ahora mismo este está bien, está perfecto, ¿no? No tengo nada más que... Sí, está bien. Y de armaduras y demás. Esta es la que llevo equipada. Defensa física. Pues defensa física. Vamos a ponerle esta. Me he cambiado la armadura, o sea, el peto. Me he puesto más armadura todavía. A ver qué tal funciona el guerrero... Full build, es decir, todo defensa, aunque sea muy pesado. Esto está bien. Esto todavía no tiene runa. Pues capacidad de equipo adicional. Supuestamente supongo que esto es para que tenga más capacidad, con lo cual menos peso, supongo. No sé muy bien, pero bueno, por ahora. Y ya está, no me he cambiado nada más. Así que ahora este señor puede viajar entre dimensiones. Y vamos a la ciudadela del monasterio, que estaba, si no recuerdo mal, por aquí. A ver, ¿qué tal? Venga. Vale, ya estamos aquí. Recuperamos unas cuantas pociones. Y tenemos el punto de control.
esto seguimos con que hay que... ¡Uy! ¡No, no, no, no! Muerto. A ver. Nada, 82. No da mucho de experiencia esto, la verdad. Entonces... A ver, ¿dónde estaba la ciudad, lo del monasterio ahora? ¿Este señor qué le ha pasado? It is too late. What happened? We escaped through the catacombs. Catacumba. There's an ancient pub. I did not make it. You. He tenido los ataques de los Rogars. So there's still hope. You have to tell. Maybe then he will stop doing these. What? Go. Through. Antana no parece ser muy bueno. Este señor ha muerto. Objeto de un tatuaje humano. Esta palanca ya estaba, ¿no? Puesta, sí. ¿Era qué? No, tío. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué recibimiento! A ver, a ver, a ver. Estos bichos, lo mejor para matar, ¿eh? Ahí está. Hacerles así. Y ahora con la espada. Perfecto. Ups. Vamos a recuperar vida. Toma. Y toma. Y eso no te ha quitado vida porque da bug, da muchos fallos. Venga, venga. Hala, otro menos. Tú. Ven para acá. Le tiramos. Y muerto. ¿Alguno más? ¡Buah! Bueno, pero si aquel era el primer jefe. Joder, no me... Madre mía, hay que matarlo otra vez. Supongo que ahora le quitaremos más vida. Supongo. O él nos quitará más a nosotros. Venga, 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 venga. Madre mía. Bueno. Toma. Primera parte de la armadura quita. Claro que ahora con un... Con un golpe de esto fuerte le quitamos una barbaridad. Uy. Bien, bien, bien. Venga, venga, venga. Toma. No. Uf, ese ataque era el fuerte que tenía. Toma, ha sido más rápido que tú. 847, me gusta, me gusta. Ha dado bastante. A ver, por aquí. Tiene 4. Lo recuperamos a tope, perfecto. Bien. Entonces el camino debe ser por aquí. Además el monasterio es que estaba por arriba. Así que tenemos... Ese camino está cortado. Tenemos este. Hechizo listo. Voy a mejorar la embestida al 3. Porque el nivel 2 quita mucho. Quita mucho. Y jugando, como estoy jugando también con el rufián, he visto que de un nivel a otro, hay 3 niveles simplemente, pero de un nivel a otro hay una diferencia grandísima. Y creo que si tuviese la embestida a nivel 3, sería todo mucho más fácil. Pero claro, hace falta fe. Punto de control. Control. Vale, 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 vale. Otro de estos, no. Venga, atácala. Hala. Vaya. Toma, 138, ¿veis? Voy a subir a más 3 en cuanto pueda. ¡Otra! Le he saltado por encima. No. Ahora. No pasa nada. Como tengo ahí la de esa de guardar, pues lo matamos fácil.
así. Toma. Y aunque no haga eso, nosotros ya le hacemos la embestida. Y muere. Perfecto. Perfecto. Vamos. La puerta que se abre mediante runa, la cual vamos a abrir ya. Y la que tiene un cofre. ¿Cuál nos va a dar? Mi hacha. Hacha grande. Bueno. No me gustan las hachas. Ningún juego me gustan, pero en este tampoco. En el juego me gustan, pero en este tampoco. Otro de estos, joder. Venga. Tenemos arriba a alguien disparándonos. 138. Anda, que... con un golpe. Yo creo que con un golpe está bien. Ahí está. O sea, el truquillo si queremos llevar este arma. Y ahora creo que está, míralo. Nada. No te prendas. Bueno. A ver, hay un camino arriba. Hay otro para allá. Hay otro para... Madre mía, que pila caminos. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay gente que dice que... Vaya. Yo digo que no es... Bueno, ya está. Seguimos siendo demasiado compasivos. Habría que matar al instante a cualquiera que cometa un delito. Cualquier delito. Nos libraremos de todos los pecadores y viviríamos eternamente en paz. Pero lo que hacemos es encerrarlo aquí. Y soy yo quien se tiene que ocupar de ellos. Cuidarlo. Es el último que se merecen. Joder, qué mala leche. Que claro, si han cometido delitos, pues ¿qué le vamos a hacer? A ver, vamos. Primero, armonía. Armadura para muñeca. Mediana, mediana, mediana. Armonía. Armonía nos da de todo. Listo. Armonía nos da de todo. Aunque pesa un poco más, pero nos da de todo también. Este es el que tenemos. Armonía. Uf, nos quita un puñete de... Pero mejor que sabiduría. ¡Uy! ¡Está chulísima! Ah, me voy a dejar esta, aunque me quite defensa. Puedo correr más y puedo tener más. Y armonía, pues te quita dos, pero te da uno de equilibrio que viene muy bien y te quita... ¡Oh, perfecto, perfecto, perfecto! Ya está. Y además, ¡qué armadura más chula! Bueno, para detrás. Para atrás, para atrás, para atrás. Tenemos este camino. Este de los fuertes. Sí, este de los fuertes. Y aquí tenemos otra piedra, la cual llevamos ya tres. Pero es que hay algún jefe que todavía no es el momento. Calavera humana. ¿Veis? Estas calaveras son las que tenemos que darle al cruaje ese. Y por ahora ya está. Tenemos este camino. Uf, nos quitan bastante. Uy, si pudiese hacer aquí eso. Ahí está. Toma, a los dos. A los dos. Uno menos. Dan 58 de experiencia, ¿eh? Tampoco dan tanto. Y este da 302. La diferencia. Son un mismo bicho. ¡Uy! Pero con dos versiones. Una muy fuerte y otra muy mantequilla. Vale. Estos tampoco son tan difíciles. Me da a mí que estos son caminos de los que nos vamos a perder. Pero bueno, mientras vayamos recogiendo tesoros. ¡Ay! A ver. Está.
muerta. Nos das leyenda viva. Armadura para el pecho pesada. ¡Buf! 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 ¡Qué va, qué va, qué va, qué va! Está muy chula, eso es cierto. Pero prefiero armonía. Madre mía. Lo que eso es, el diseño de la armadura está muy, pero que muy bien en este juego. Muy, pero que muy bien. Llevo 5 pociones, no voy tan mal. Ahora atrás. Fuego me quita estamina. ¡Hala! Eso es lo que no me gusta, que quita mucha estamina al fuego. Uy, 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 muchos caminos. Cogemos esto. Que nos da más calaveras humanas. Habrá que dárselas. Esto no es nada. Uf, estos son de los gorditos. Esto apenas le quita nada. Vale, nos quedan 300. O sea, son duros, pero dan mucha experiencia. Con lo cual, otro más. Ay, no, 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 no. Que hay dos, que hay dos. Bueno, bueno, bueno. A ver si puedo darle a los dos. Ahí está. Hay un cofre. Ese grito lo hacen mucho y nunca sé para si es que les da más fuerza, más resistencia. Bueno, nunca sé. Runa, runa. Venga. Sangre fría, más armadura. Creo que es el mayor poder que el de Antana. Está decidido a liberar este mundo del mal. Ha conseguido sacar demonios de los cuerpos de los poseídos. ¿Puede ser el principio del fin del mal? Antana lo presentan como un héroe, pero también algunos como de que se le está yendo la cabeza. O sea que va a ser el típico malo. ¿Y esto? O sea, de aquí es de donde he venido, donde he guardado. Ah, ya decía yo, digo, una puerta ahí. Perfecto, ya puedo recuperar unas cuantas pociones. Listo. No sé, espérate, espérate, espérate. Voy allá, ya que estoy aquí. Necesito fe. Como he dicho, 18. Vale. Faltan 2 niveles más. Tengo, por algún motivo, algún fragmento de estos que me dé punto de hechizo y punto de atributo, ¿veis? Perfecto. Porque ahora hacemos así, así. Y en fe, ya tenemos 17. Un nivel más y tenemos el punto de atributo necesario para subirlo en la embestida. Y espero con eso quitar bastante. Ahora que también me hace falta subir magia porque recuperamos bastante poco. Bien, tenemos 2 caminos que llevan al mismo sitio. Venimos de... Ahí venimos, ¿no? Venimos de aquí. Que hemos entrado y hemos matado al bicho ese aquí. Ahí no se puede hacer nada. Aquí hay un objeto. Son más calaveras humanas. Tenemos esta escalera para arriba. Con otro objeto. Que lío de sitio. Ala. Evil lives in this world. I have to accept it. There is no way to really drive it away. The only thing I can do is channel it into new forms. Mutations. They may be our future. Many people will not like this. But they need to see that
Estoy leyendo mientras estoy combatiendo. Vale, vale, vale. Algo que me den. Algo que me den. Nada que me dan. Eso es una caída. Y aquí parece que no hay nada. Ah, mira. Para poner la runa. Y eso ahora ya sí se puede usar. Vale. Voy a ver si con el equipo que llevo. Vale, vamos a ponerle. Elaboramos. ¿Tenemos? No tenemos. Tenemos 11 runas pequeñas que son para también. Hacen falta para abrir las puertas y los cofres. O sea que vamos a dejarlas. Ahora mismo no nos hacen falta. Este está bien. Leyenda viva. Fíjate que no tenemos nada. Y solo tenemos dos runas. Es que solo tenemos dos runas pequeñas. Vamos a romper 5. Vamos a dejarlo así, ¿no? Está perfecto. Equipamos runas. Leyenda viva. Defensa magia apenas tienen los magos esos, pero me encuentro uno cada 1000 años, entonces... Capacidad de equipo adicional. Esto nada. Armonía. Armonía no tiene nada. Es que si fuese defensa fuego, pero es que nada. Y aquí estamos en la misma. Pero ahora lo voy a dejar. Es que no quiero gastar más runas para luego abrir... Ah, mira, aquí donde estamos. Esto ha sido de antes. ¿Verdad? Sí, ¿veis? Nos quedaban las escaleras para arriba. Donde estaba el otro bicho. Realmente parece más... lioso de lo que es. Creo. No me hagáis mucho caso. ¿Veis? Sí. Vale, recuperamos y volvemos. Llegamos aquí, subimos escaleras y a ver si hay por aquí una. Ahí está, ¿veis? Realmente sí, da esa sensación de que... Joder. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cuando tenga bien vestida. Oh, qué alegría va a ser. ¿Veis? Esto ya es otra cuestión. Esto ya... vale. Hay que hacerlo así, con el escudo. Ping. Uno. Y si no, no. Hacer combo. Seguimos. Muerto. Muy bien, muy bien. Esto se podía pasar así. ¡Oh! No sé si estos son de los fuertes. No. Otro este. Nada. Aquí sí hay. No. No quiero nada de ti. Quiero esto. Perfecto. Ahí va eso. Esto es como una celda. Abrir. La puerta está bloqueada desde el otro lado. Vale. No sé si esto es aleatorio, lo que toca. O ya está predefinido lo que nos va a tocar de lo que no nos va a tocar.
solo me faltaba un toque. Ay, me falta un poco de energía. Venga, perfecto. Bueno. Aquí tenemos esto, una escalera para arriba. ¿Qué me ha tirado? Nada. Que nos lleva a una habitación con un cofre. Que nos da leyenda viva. ¿Qué cantidad de armadura? Qué pena que apenas ninguna nos sirva. Vale, pues vengo de ahí abajo. Hemos venido aquí. Perros. Uno menos. A ti, por lo pronto, te va a llevar eso. Ahí, escudo. Tú ve lo que tú quieras. Y muere. Aquí parece que tenemos, fíjate. Vale. Bueno, vamos a leer esto y lo vamos a dejar por ahora. It only wants to kill. A few weeks ago, I found a hammer that it seems to fear. Weapon must be imbued with some magic that I don't understand. If such a beast fears it, I have every reason to fear it too. Better to lock it up in cell 11 to keep it safe. Vale, bueno, pues usamos esto y nos quedamos aquí ya por hoy. No ha habido jefe, no, pero tal, pero llevo bastante tiempo y no quiero hacer vídeos muy largos para que se haga un poco más ameno. Espero que os haya gustado esta parte. Ya veremos, madre mía, qué forma de cubrirse. Esto sea un guerrero. Nueva armadura, nuevo escudo. Este arma que no me acaba de convencer, pero va bastante bien. Y ya veremos en el próximo vídeo si hay jefe de por medio o no. Espero que os haya gustado, nos veremos en el siguiente. Hasta otra.